los niños, bueno, ahí están los niños. Jinete profesional. Yegua, como se diga, profesional. Yegua, caballo de rodeo profesional. ¿Ya te ha votado alguna vez o no? Lo puedes ver en el Facebook. Venga, trot. Thank you.
Ahora, cuando tú estabas aquí, ella se sometía para acá. Sí, o
bueno, no aquí, pero aquí. Sí, en vez de sí, seguir sí. el círculo, pues en vez de intentar trot y que ella vaya por donde quiere, que vaya por donde quieres y por aquí, pues por aquí. Ya, entonces, aunque vaya al paso. Porque. Aunque tenga que hacer ejercicio, porque yo hago 4 kilos de la Sobre todo porque estabais Pabelio y estabais Chapi. Ese galope. Sí, sí, sí. ¿Has visto el vídeo? ¿Eh? ¿Has visto el vídeo? No. ¿Ya habéis visto un vídeo? El domingo pasado. Esta decidió hacer un poco de rodeo. ¿Contigo encima? Contigo encima. ¿Y qué pasó? Que me caí. No me digas. Hombre, yo hasta cierto punto puedo montar a un caballo que da botes, pero... Bueno, cuando ella les da... decidió, es que dio 2 botes pequeños y me mantuve. Y ya, la tercera, sí. casi me voy por delante. Bueno. Pues aquí me bajo. Cuando un caballo quiere desmontar, desmonta, ¿eh? Porque le estás diciendo, mueve los pies, pero no puede ir hacia adelante, entonces... Ya, pero algo es algo. Paso. 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 Paso.
buena, chica. Muy bien. Muy bien. ¿Ya trotas con ella? Sí, sí, ya hemos trotado. ¿Atrás? ¿Y galopar? No, todavía no. Poco a poco. Buena, chica. No, galopar todavía no, porque... porque ella se desequilibra bastante al galope en círculo de por sí. Entonces, pues ya... ¿paso? Ya conmigo encima va a ser peor, entonces... quiero que ella se acostumbre a llevarme encima. ¿Sí? Y que se acostumbre bien a hacer el galope en círculo. Y ya una vez esté así, pues ya galopo con ella. Claro. Pero yo no tengo tampoco demasiada prisa, ¿eh? Bueno, pues felicidades. Muchas gracias. La verdad es que es un solete, ¿eh? Sí.